Muy buenos días y bienvenidos en este día del Patrimonio, nuevo encuentro organizado por la Universidad Finisterre y el Museo Rally Santiago. Saludamos especialmente a la señora Marcia Aidé, directora del museo, quien ha hecho posible este encuentro, y a todo el equipo ahí, Francisca Jaksic, también la veo conectada, y a la gente de los museos Rally de otros lugares del mundo. Veo que ahí está Museo Rally Punta del Este. Bueno, hoy y en el marco de los festejos del Día del Patrimonio, hemos querido organizar esta charla sobre Alexander Calder. La hemos titulado Alexander Calder, pintar en formas, ¿ya? Donde vamos a recorrer la vida y obra de este artista estadounidense que se radicó en París en los años 20 y es conocido como el padre de la escultura cinética, entre otros ámbitos que exploró. Bueno, expondrán sobre Calder Camilo Paso, destacada gestora cultural y coordinadora de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre, y Marilú Ortiz de Rosa, doctora en letras de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París, Francia. Bueno, antes de dar paso a nuestras dos expositoras, les recuerdo que el chat se encuentra habilitado del costado derecho de sus pantallas y pueden dejarnos sus comentarios y preguntas. Muy buenos días y que disfruten la charla, Camila y Marilú. Estoy habilitando sus teléfonos. Perdón, sus micrófonos. Ahí. A ver, la Marilú. Ahí. Sí. Ahí sí. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí lo ven. Bueno, sí, se ve perfecto, Marilú. Hoy día efectivamente vamos a hablar de un artista bien especial. Tratando de pasar aquí. Este es Alexander Sandy Calder, le decían Sandy. Bueno, él nace en Pensilvania en 1898 y muere en Nueva York en 1976, hace poco. Ahora, es muy interesante reflexionar sobre la obra de Calder porque es un artista que es medianamente conocido. Es como que todo el mundo lo ha visto su obra, uno sabe lo que hizo Calder, pero pocas personas lo han investigado, lo han estudiado. Así que fue un desafío para la Camila y para mí traerles hoy día esta conferencia para poder realmente abordar un poco más en profundidad el personaje, que es lo que voy a hacer yo, y su obra, que es lo que va a hacer la Camila. Bueno, la historia de esta persona es bastante singular. Es un artista muy original, muy prolífico, hizo muchísima obra, y él es un ícono que impactó al arte moderno. Un hombre que inventó la escultura móvil, es un título que le dio Duchamp a las obras de Calder, y terminó haciendo grandes instalaciones Stabils, que fue el nombre que le dio Hans Arp. Bueno, después vamos a hablar de esos Stabils porque son estáticas, estables. Él además hizo pintura, escultura en madera y bronce, gouache, dibujos, instalaciones y hasta joyas. Ahora, hay algo, me puse a reflexionar en realidad sobre el trabajo de Calder y creo que hay algo que sí me hace pensar en realidad en una cierta ingenuidad. Y eso es algo que no leí en ninguna parte, no sé si la Camila está de acuerdo, pero en realidad sus planteamientos, sus animales, todo esto, incluso los móviles, tienen mucho que ver con el ludismo del mundo infantil, incluso del mundo de las guaguas, los bebés. Y me llamó la atención que nadie ocupara ese término para referirse a Calder. Ahora, personalmente yo sí lo encuentro, y además, leyendo un poco sobre su vida, viendo la foto que les voy a mostrar, ahí sí encuentro que en el personaje hay una cierta mirada muy pura y bastante ingenua hacia el mundo. Bueno, eso lo vamos a ir conversando. Él dice, lo quiero citar, ¿por qué el arte debe ser estático? Al mirar una obra abstracta, ya sea una escultura o una pintura, vemos un conjunto excitante de planos, esferas, núcleos sin significado alguno. Sería perfecta, pero siempre es inmóvil. El siguiente paso en la escultura es el movimiento. Esto lo dijo en 1932. Voy a pasar a la próxima imagen. Esta es una de las imágenes más antiguas que hay de Calder. Bueno,
Alexander Sandy Calder, al contrario de muchos artistas que en realidad tuvieron que abrirse paso para cumplir su vocación contrariando a sus familias, que seguramente no querían tener un hijo artista, en el caso de él era lo contrario. Él era hijo y nieto de importantes escultores, de conocidos escultores, por el lado paterno, y su madre también era una artista, y una artista que se había formado en Francia, algo que se menciona mucho en sus escuetas biografías. Y siempre me pregunté si eso también no había influido un poco en el apego que Calder le tenía a Francia. Bueno, Calder tenía un taller en su casa desde los 8 años, y se mudó de casa mucho durante su infancia. Se mudó, bueno, nace en Pensilvania, como les dije, pero se mudan a Nueva York, después van a California, y esto era por los encargos públicos que recibía su padre. Bueno, lo divertido es que Calder, para llevarle la contra a su familia, porque esa es una ineludible pulsión de juventud, al comienzo no estudia arte, estudió ingeniería mecánica entre 1915 y 1919 en New Jersey, eso bien cerca igual. Pero las vueltas del destino son muchas, y sin duda pienso que esto le aportó cuando, al momento de desarrollar particularmente el arte cinético, estoy pensando en el arte cinético con movimiento y el arte cinético con motores, porque eso le aportó su formación como ingeniero mecánico. Bueno, él apenas terminó sus estudios universitarios, en realidad sucumbió a la tradición familiar. Hay una anécdota que encontré bonita. Cuenta que Calder estaba trabajando en un barco pasajero, y esto era en 1922, o sea, tenía 24 años. Y un día se despertó en la mañana, estaba frente a las costas de Guatemala, y dice la historia que fue testigo simultáneamente de la salida del sol y la puesta de la luna en horizontes opuestos. Y se dio cuenta que su día no podía estar ajena a la belleza. La belleza, en realidad, simbolizada y metaforizada en el acto creativo. Y ahí vuelve, esto fue en 1922, regresa a Estados Unidos y se va a Nueva York. Y se puso a estudiar dibujo en la 42nd Street New York Public School y luego pintura, eso se lo voy a decir en español, en la Liga de Estudiantes de Arte. A la vez, otra cosa que fue importante, él empezó a trabajar como ilustrador para alguna revista, era un muy buen dibujante. Y hacía muchos dibujos de animales, de los zoológicos del Bronx y de Central Park. Y dice una vez que le hicieron un encargo del circo. Dice que estuvo 2 semanas en un circo haciendo dibujos. Y que eso comenzó a despertar su interés por el circo. Vamos a hablar un poquitito más tarde de una obra muy emblemática de él que tiene que ver con el circo. Bueno, en realidad Calder había hecho estos monitos con alambre, estos juegos que hacía, lo había hecho toda su vida, desde niño. Pero claro, para él esto había sido juguetes de infancia. No se le había ocurrido darle un carácter más artístico, tomarlo en serio, no se lo había tomado tan en serio. Y fue en ese entonces, estando en Nueva York, que comienza a dar seriamente vida unas primeras figuras en alambre y latón y madera, que son las que les mostraba un poquito acá atrás, con las que había jugado casi a lo largo de toda su infancia, y sigue incursionando en estas incipientes esculturas hasta el final de esta década. Bueno, en 1926 emigra a Francia. Hay que pensar, en este momento Francia era, la verdad es que era el centro cultural del mundo, había un movimiento muy importante allá, y como les decía, él había tenido por el lado materno un influjo hacia Francia, y Francia estuvo muy presente en toda la obra de Calder, en toda su vida, casi hasta el final hasta el final de su vida realmente. Bueno, emigra a París en el 26 y comienza a concebir juguetes y personajes en movimiento, que se transformarán más tarde en una de sus obras más importantes, el Circo Calder. Esto es, aquí están estos personajes chiquititos, que también creo que la Camila también les va a hablar un poquito del Circo Calder. Él, en realidad, era una obra entre performática y teatral, que él llevó a cabo, de hecho, hasta finales de los años 30. Y estos personajes los hacía con alambre, y con los más diversos materiales encontrados,
y claro, tenían un toque performático, con lo que Calder se hizo un lugar en la avant-garde, o la vanguardia parisina, que era efectivamente lo que estaba en boga en ese momento. A la vez se entretenía dibujando con alambre en tres dimensiones, haciendo retratos de sus amigos, más adelante les voy a mostrar algunos, de animales, de personajes muy conocidos. Ahora también, esta obra me hizo pensar en algo que les voy a mostrar después, pero también me hizo acordarme que en realidad Calder también tiene un apego a la miniatura. Trabaja mucho obras muy pequeñas, y después, por contraposición, obras muy grandes. Está entre el micro y el macrocosmos, pero son elementos muy presentes en su trabajo y originales, y que también a mí me remiten a un cierto mundo de lo ingenuo, como les digo, tal vez, y como soy mala, pienso que si hubiera sido mujer, seguramente le hubieran puesto el adjetivo de obra ingenua. No se lo pusieron porque un hombre, porque terminó haciendo obra muy importante, pero su primera obra yo la encuentro bastante ingenua. Bueno, él en el 28 también se menciona como el año en que conoce a Miró, y fueron grandes amigos hasta el final de su vida. Lo menciono porque siempre se menciona a Piet Mondrian como el gran, alguien que lo marcó muchísimo. Sin embargo, yo veo ciertos puntos de paralelo entre Mondrian y Miró, tal vez en el cromatismo, pero en realidad el que lo impactó, el que quedó consignado en toda su biografía es Mondrian, porque una vez Calder lo fue a ver, una visita legendaria, taller del artista holandés, en 1930, y quedó tan impresionado con los motivos, con el cromatismo tan depurado, que comienza a dar vida a sus esculturas en movimiento, ahí, que en ese entonces Marcel Duchamp bautiza como móviles. Estas esculturas, algo interesante que voy a mencionar, que después Camila va a profundizar, es que generalmente no se sujetaban desde su centro, sino que desde un lado, lo que efectivamente las creaba una inestabilidad que las hacía moverse, y se organizaban como en distintas ramificaciones, como pueden ver acá. Y bueno, se cuenta que cuando Calder vio estas sobrias composiciones geométricas de Mondrian, se sintió abrumado por la intensidad de sus formas y se las imaginó en movimiento. Y a partir de aquel momento, Calder dejó hacer esculturas figurativas de alambre, todo el trabajo más naif que había estado haciendo, y que había estado haciendo desde 1926, y adoptó un lenguaje escultórico enteramente abstracto. Ahora, también hay que precisar que Calder venía trabajando un concepto artístico desde hacía por lo menos dos décadas, desarrollando estos móviles incipientes basados en la inestabilidad y los juegos y los efectos de luz. Bueno, en 1931, él empezó a formar parte del grupo Abstraction Création, que es un grupo que se creó recién, y estaba dedicado a la no figuración, que es lo que más estaba en boga en ese momento, por rechazo. Bueno, el año pasado hablamos altamente de lo que era el arte abstracto, pero era un rechazo al arte figurativo, al arte más comercial. Este era un arte bastante más puro. Y aquel, ese mismo año, el 31, en una exposición en la Galerie Percier, Calder exhibió una serie de obras abstractas que hacían referencia al mundo natural y a las leyes de la física que lo rigen. Construidas con alambre y madera, muchas de estas obras evocan la disposición del universo. Esto también es importante, porque efectivamente el movimiento del universo, efectivamente que no va a la misma escala de las obras de Calder, era un tema del momento, un tema que también profundizó mucho Roberto Mata, que fueron artistas contemporáneos, si bien es un poquito mayor Calder, pero también tienen que haberse encontrado después les voy a hablar de la Peggy Guggenheim, pero también Mata fue muy cercano a la Peggy Guggenheim, y Calder también, así que en algún momento tienen que haber sido cercanos. Bueno, acá llegamos a una etapa importante de su vida personal, de la cual se sabe muy poco, pero investigando, al parecer los barcos en realidad tuvieron un importante impacto en la vida de Calder, porque ahí Alexander Calder conoció a Louisa James, esta hermosa mujer. Ella era sobrina nieta del novelista estadounidense Henry James, y se conocieron a bordo de un barco de vapor. Se conocieron y se casaron muy rápido en enero de 1931.
les quiero recordar un poquitito quién era Henry James, porque mucha gente lo confunde con Henry Miller y no tenían nada que ver. Henry James es un escritor que nació a mediados del siglo XIX, murió en 1916, nació en Estados Unidos, murió en Inglaterra, se nacionalizó británico. Es como raro porque en realidad, por lo general ocurría lo contrario, que eran los europeos que terminaban nacionalizándose americanos, pero en el caso de él no fue así. Y él se caracteriza por una novela muy psicológica, y muy psicológica de mujeres. En realidad yo tengo un precioso libro de Henry James que se llama Las preciosas señoritas, una cosa así. Los libros más conocidos de él, El retrato de una dama, Daisy Miller, Las alas de la paloma. James también vivió mucho en París y fue un importante crítico literario. Bueno, esta mujer que conoce en los años 30, estuvieron casi 40 años juntos, estuvieron casados toda su vida, hasta la muerte de Calder. Lo que era muy, muy raro en esta época, entre guerras, por lo general las parejas duraban 10 minutos. O sea, solo ver un par de ejemplos, Mata, que ya lo citamos, 6 matrimonios, 5 de hijos de distintos matrimonios. O sea, no hay ninguno que haya tenido una relación estable. Lo que sí fue el caso de Calder con esta mujer. Les quiero pasar un segundito a la Camila, porque me parece, estábamos hablando de esta foto que es muy linda, que es una foto de Man Ray, por supuesto, el fotografió a los grandes personajes de su época, pero ella me comentó algo muy bonito del collar que tiene puesto la Luisa Calder, así que me encantaría que ella nos hablara de este collar. Y bueno, no es mucho lo que puedo decir del collar, pero lo hizo Calder y se lo hizo especialmente para ella en la época que vamos a ver después cuando entremos un poco en la obra, la época de las esculturas, esta época que tú denominas un poco más naif. También hizo sus investigaciones espaciales a través de la joyería. Y este es un ejemplo muy claro de su investigación dentro del mundo de la orfebrería. Entonces es interesante cómo él va explorando diferentes mundos para poder generar su propio imaginario de una forma bien holística, porque imagínate la joya, la escultura, todo el tema mecánico, bueno, ahí nos vamos a meter después en eso, pero es linda la anécdota. Exacto, y al mismo tiempo era súper adelantado, porque la orfebrería en ese momento no tenía un rango de arte muy desarrollado, y sin embargo él lo hace, también hace otro, voy a hablar después yo también de otra joya muy, muy divertida, que tiene una historia personal particular. Bueno, esta mujer, la Luisa James Calder, era una mujer súper interesante y crearon, efectivamente, fueron una pareja mítica en torno a este grupo de artistas. Ella tocaba acordeón y era muy culta, muy entretenida. Miren acá, esta foto es genial de Calder, no sé con quién está bailando. Ella toma, tiene una cara, pero no sé, me hace pensar un poco en las figuras de Brancusi. No sé. Bueno, fueron muy amigos de Miró, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Piet Mondrian. Había muchas fiestas alrededor. Fueron una pareja muy feliz, muy radiante. Aquí los ven bailando. Tuvieron dos hijas. Sandra nació en el 35 y Mary en 1939. Ahí están bailando con la niñita. Mira qué linda esta foto familiar. No es lo que uno ve normalmente de los artistas. Estas dos niñitas exquisitas. ¿Qué más les puedo contar de ella? Este es un nieto, ellas ya están mayores. Y acá también, perdón, la pasé muy rápido esa foto sin querer, vivían bastante en el campo, también voy a hablar un poquito de eso al final. Y les quiero mostrar, esta es una foto como del final de la vida, esta es la Luisa Calder, ella bordaba alfombras, miren, con los motivos de Calder. O sea, la verdad es que se paseó por todo parecía un artista del Renacimiento, Calder. Pero, y finalmente el día también los artistas hacen eso, han vuelto a explorar distintos soportes. Bueno, acá les quiero hablar de una obra de Calder, no voy a hablar mucho de la obra, lo va a hablar la Camila, pero esta es especial, porque la hace en 1948, es un notable conjunto de miniaturas que se supone que tenían que caber adentro de esta cajita, que esta es una cajita de cigarros habanos, creo yo. Y fueron un presente que él hizo para el cumpleaños número 43 de Luisa. Y este es el nombre que lleva la obra. Acá pueden ver, no sé si le alcanzan a ver, es el Luisa's 43rd Birthday Present. Esto está en la Calder Foundation en Nueva York, ¿ya? Y lo bonito es lo que dijo de esta obra
un importante crítico de arte estadounidense que es Jed Pearl. Él escribió que por contraposición, ya que Calder podría haber hecho estas obras, en esta época él ya trabajaba esculturas monumentales de formatos inmensos, pero encontró Calder una metáfora muy poderosa para referirse a sus sentimientos más privados, sus sentimientos hacia Luisa, pero que es algo privado, por eso lo hace pequeño, pero no por ser pequeño es menos importante. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar un poquito de Peggy Guggenheim, justamente esta relación tan fuerte que tenía con su mujer, debe haber sido una de las razones por la cual no fue un amante de la Peggy Guggenheim, que fue una maravillosa coleccionista, le debemos mucho, pero ella, bueno, ella en sus libros, ella habla de Calder, pero habla súper respetuosamente de la mujer de Calder, y lo que es muy poco común en la Peggy Guggenheim, porque ella, en este libro, ella habla de su vida, de sus colecciones, sus obras, y de todos sus amantes que pasaron por este lugar, que era su lecho, en el cual ella le encargó a Calder el respaldo a la cama. Es una obra maravillosa, muy emblemática. Aquí se nota más que el respaldo de la cama, la foto está un poquito más en diagonal. Y acá está, cuenta en el libro que Calder como que se le hacía el leso, parece, tal vez era ambigua la solicitud, o sea, viniendo de una mujer con la reputación de ella hacia él, que era un hombre casado, era algo ambiguo. Y finalmente, la Peggy Guggenheim no se le ocurre nada mejor que pedirle a la Luisa que lo ayude. Y ella es finalmente la que le dice a su marido, oye, ya, pero pucha, ¿cómo no vas a hacer este encargo tan bonito? Es para Peggy. Peggy tiene además una obra preciosa de Calder, en su colección del Museo en Venecia. Esta fue la tomé yo en Venecia, cuando yo estuve trabajando en ese museo, fue una ocasión muy bonita, y le tomé esta foto para ver más de cerca los detalles. Mira, es una obra que fue hecha en plata, porque Calder no trabajaba en plata, pero había escasez de hierro durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho durante plena guerra, y tuvieron que hacerlo en plata, costó carísima, pero bueno, la Peggy Guggenheim, si bien ella era hija de este magnate Guggenheim, que eran dueños de minas en Chile, y murió en el Titanic, la vida es súper trágica, si bien ella era bastante rica, era la pariente pobre de los Guggenheim. Ella finalmente, cuando murió, donó su palacio maravilloso a la fundación de su tío con la condición que le conservaran su obra unida. Pero ella no era la millonaria de la familia, era la pobre de la familia. Sin embargo, ella sus obras las obtuvo y las compró en plena guerra, entonces las compró baratas y tenía mucho ojo. Y tuvo muy buenos asesores, entre ellos Duchamp. Y estuvo casada con Max Ernst. O sea, siempre vivió en torno al arte. Esta es la otra obra que ella tiene. Este es el palacio. Acá está el agua. Este es un canal maravilloso. Y acá está un móvil que ella tiene de Calder. Lo tiene frente a una obra de Picasso. La verdad es que lo consideraba mucho a Calder y lo tiene en uno de los salones principales de su palacio en Venecia. Ahora estoy mirando la hora. Sí, todavía me queda tiempo. Para la Peggy Guggenheim, justamente, él hizo también un par de aros que fueron muy, muy famosos. En realidad, los aros eran unos móviles chiquititos que le hizo. Y la anécdota es muy divertida porque la Peggy Guggenheim, para una ocasión muy importante, que fue la inauguración en el año 42 de Art of the Century, la galería que ella tenía en Nueva York, se puso uno de los aros de Calder y el otro era uno que le hizo Tanguy, otro gran artista, que era un paisaje soñado hecho por Tanguy. Y eso puso un aro de cada artista para expresar su neutralidad entre el arte abstracto y el surrealismo. Bueno, se hicieron famosos los aros, la Peggy Guggenheim de todas maneras, cualquier cosa que hiciera, llamaba la atención. En Venecia ella se le conocía como la última dogaresa, la última... Los dogos eran los máximos dirigentes de Italia y ella era la última dogaresa. No sé si alcanzan a leer este artículo, el título. Bueno, una mujer excéntrica, pero que ayudó mucho a Calder y que ella a muchos artistas, a Pollock, los descubrió y los impulsó. Bueno, lo último que les hablo de su mujer, ella murió
en 1996, o sea, 20 años después que él, ella murió bastante vieja, tenía 91 años, y pasó 2 décadas en realidad de viudez. Bueno, Calder empieza a recibir más y más comisiones públicas, y se le hace su primera retrospectiva en el MoMA, en Nueva York, en 1943, en plena guerra, siendo uno de los artistas más jóvenes en recibir tan honor, porque en realidad fue una exposición bien importante. En el 46 lleva a cabo una importante exposición en la Galería Louis Carré en París, que lo más importante que se consigna de esa exposición es que fue Jean-Paul Sartre el que escribió un ensayo al respecto, lo que da cuenta nuevamente del valor que le otorga a la escritura el propio Calder. Al mismo tiempo comienza a trabajar en diseño de escenografía y vestuarios para numerosas performances teatrales y diseña en este momento una de sus obras clave, que es el Auditorio del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Esta obra se llama Nubes Flotantes, la hizo a mediados de los 50, entre el 52 y 53, forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y fueron especialmente diseñadas para combinar el arte y la tecnología, haciendo del auditorio una de las 5 salas con la mejor acústica del mundo. Ahí también sale un poco su formación de ingeniero. Calder siempre tuvo presente el sonido en sus obras, ya que sus estructuras chocaban unas con otras. Además se interesó por las sombras que proyectaban sus móviles, que se movían a la par de su obra, por lo que cuida mucho la iluminación de los espacios expositivos. Bueno, en el año 52 representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia y ganó el gran premio de escultura en la Bienal de Venecia. Tras una primera estadía en el sur de Francia importante, comienza a ejecutar un primer conjunto de esculturas monumentales de exterior y a la vez se concentra en sus gouaches. De esto venía la próxima foto. Está un poco pixelada la foto, pero es divertida porque cuenta de un gran viaje que él hizo en los años 50 en Medio Oriente, la India y Sudamérica, entre sus idas y venidas a París, lo que confluye en sus últimas, en estas obras que va a empezar a construir ahora. Ahí tenemos el elefantito de alambre, otro elefantito, distintas composiciones. Bueno, los últimos trabajos de Calder son particularmente obras monumentales, por lo cual empieza a trabajar con cientos de ayudantes que provienen de la industria del acero. Comienza a ejecutarlas desde su nuevo taller francés en Sachet, esto que es al sur de Tours, están unas 2 horas de París más o menos, a partir de mediados de los 50. Y luego se construye un gran taller en el año 63 en el Valle del Indre, esto que es cerca del anterior. Pero una cosa importante a mencionar era el taller, maravilla. Como ustedes ven, está en plena naturaleza. Y esto es algo que se menciona harto también, que tanto las casas de él como sus talleres, tanto en Francia como en Estados Unidos, porque aparentemente vivía entre los dos, se emplazan en plena naturaleza. Y al artista se inspiraba mucho de la quietud y del entorno donde vivía, y las formas geométricas de su obra se vinculan directamente con la naturaleza. Para levantar este taller, Calder utilizó materiales muy brutos, privilegiando la simplicidad y funcionalidad de los espacios. En este vasto taller, situado en la región de Touraine, como les indicaba, esto queda cerca de los castillos del Loira, para los que han estado en su lugar, Calder dio todo su talento. Sus tábiles, que son sus obras estáticas gigantes, sus esculturas monumentales compuestas de placas de metal, figuran entre las obras más sorprendentes del mundo. Ahora, uno de los últimos encargos dentro de las excentricidades de Calder, fue pintar unos aviones de Uranus, no sé si se acuerdan, no puse la foto porque ya no salíamos, pero esos aviones que parecían papagayos los pintó Calder. Y también uno de sus últimos encargos fue un libro que hizo con Jacques Prévert, un importante poeta francés, en el cual Calder hizo las ilustraciones, que eran preciosísimas, aguafuerte, y Prévert hizo los textos sobre la obra de Calder, y esa obra se llamó Fête, sellando una vez más sus lazos con la literatura. Bueno, Calder falleció en Nueva York en 1976, a la edad de 78 años, a raíz de un infarto, y se murió el mismo día que inauguraba una importantísima retrospectiva que le hacían en el Whitney Museum of American Art en Nueva York. Bueno, murió con las botas puestas y con festejo, lo hizo a lo grande y la verdad es que su vida fue bien impactante. Lo último que quiero mencionar de él es que él, aquí lo vemos ya bastante de mayor, con una de sus figuritas más bien de infancia, es que él se negó a recibir una condecoración de su gobierno
a semanas antes de su fallecimiento, le querían dar la Medalla de la Libertad para protestar contra la guerra de Vietnam, y sus familiares también la rechazaron póstumamente. Ahora Calder dejó una activa fundación que vela por su legado. Solamente les quiero leer una pequeña cita de él, que es del año 37. Dice: he hecho varias cosas al aire libre. Todas ellas reaccionan al viento y se parecen a los veleros, que reaccionan mejor a cierta clase de brisa. Es imposible hacer una cosa que funcione con todos los tipos de viento. También solía impulsar algunos de mis móviles con pequeños motores eléctricos, y aunque ahora he abandonado eso hasta cierto punto, me sigue gustando la idea porque se puede producir un movimiento definido en vez de irregular. Aunque en ocasiones también me gusta esto. Mediante la impulsión mecánica se puede controlar la cosa como la coreografía de un ballet y superponer varios movimientos, un gran número, incluso por medio de levas u otros artefactos mecánicos. Sin embargo, combinar uno o dos movimientos sencillos con diferentes periodos produce realmente los mejores efectos, porque aunque sencillos, son susceptibles de infinitas combinaciones. Bueno, eso sería una pequeña revisión a la vida de este artista tan importante, tan simpático y tan querido, porque la verdad es que no encontré nada negativo sobre él, lo que es harto decir. Camila, no sé si quieres comentar algo. No, voy a empezar con mi presentación, pero quédate con el micrófono abierto porque me encantaría que se transforme en una conversación de las diferentes obras y, bueno, las cosas que voy a mostrar y comentar. Perfecto. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí, denme un momento que la voy a poner en... acá. Entonces, bueno... la idea es poder revisar, estudiando un poco la obra Calder, y lo comentábamos con la Marilú en una de nuestras reuniones, hay muchos ejes por donde uno puede ir, y claramente me voy a tratar de quedar en el espacio de las artes visuales, así que le pido disculpas a los arquitectos presentes, porque sé que hay varios, y sé que quieren ir por unos tópicos que voy a simplemente enunciar. Pero voy a tratar de hacer algo un poco cronológico. Esta se supone, se dice que es la primera obra de Calder, la hizo a los 11 años, es un pato, y la hizo en el taller de su padre, que también era escultor, y era un regalo que les hizo a su padre y a su madre. Me llama la atención porque, por lo general, cuando uno coexiste o cohabita con niños, los niños tienen un mundo de una interpretación de la realidad que es bien particular y está muy adosado a la personalidad de cada uno. Entonces, me parece que este pato se transforma en el ícono de la reflexión de la realidad de Calder. Muestra claramente cómo él observa, en el fondo, su contexto, el tipo de formas que como admite de la figura, el tipo de línea, y sobre todo la problemática de la espacialidad. Sin duda que esta obra acá está puesta en un fondo blanco donde se proyecta la sombra y qué sé yo, pero cuando vemos la composición y la desarticulación de un círculo, como la transforma en este pato, claramente hay una idea de la espacialidad que es poco monótona, y que si bien tiene la idea del concepto de la línea, la espacialidad no es tan lineal, es bien atmosférica, y la atmósfera es un concepto que quiero tocar bastante seguido. Ah, ¿no puedo avanzar? La primera siempre cuesta, ahí sí. Sí, ahí sí, ahí sí, qué nervio. Después tenemos estos dibujos, me llaman la atención por dos cosas: el concepto de la línea que les comenté anteriormente, la época en la que lo hace. El dibujo, el pato era en 1909 y esto es 1925, que tiene acá una simpleza de la línea y también de cómo recorta la figura, ¿cierto? Pero después nos vamos a dar cuenta que en el mundo pictórico, en la misma época, está con otras reflexiones que yo creo que después las une en el resto de la obra. Esto también es del año 25, y esto ya lo hace haber formado parte de lo que se llamaba el realismo americano, ¿cierto? Época entre guerras, pero la paleta de colores es muy adversa a la resolución que tiene después la obra de Calder.
son colores terciarios, más bien sucios. No, el color primario es como una excusa para la formación de una paleta muy compleja, que es una paleta bien difícil de sostener, porque los colores cuando están tan contaminados, la dinámica entre los pesos, ¿cierto? Y las vibraciones es compleja. Y también nos deja entrever la investigación bidimensional, ¿cierto? De lo que es la atmósfera, los planos y la profundidad. Que yo creo que el ejercicio pictórico es súper exigente en esos términos, ¿cierto? Cómo bidimensionalmente yo interpreto algo que está en tres dimensiones, y después Calder lo sintetiza y lo saca. Acá, para mí, esta pintura que me alucina, no la conocía, les debo confesar, el tratamiento de del complejo de la atmósfera pictórica me parece que es extraordinario. Yo no había visto obras de este periodo de él, y me hace mucho sentido con el contexto, ¿cierto? Se acerca mucho al expresionismo alemán, se acerca mucho a las problemáticas de la desfiguración del expresionismo abstracto que se vive después en los años 50. Me parece que es bien, bien de avanzada su problemática pictórica. Acá, por ejemplo, considero que estas dos pinturas son muy categóricas con respecto a la problemática del plano. ¿Cómo se estructura el plano? ¿Qué decisiones tomo en términos del plano? ¿Qué va a estar primero? ¿Qué va a estar después? ¿Cómo voy a guiar al ojo para entender la problemática de la profundidad y el volumen? Creo que Calder, y esto es una interpretación personal, pero creo que la pintura de Calder le generó reflexiones extremadamente profundas con respecto a la realidad, y entendamos la realidad como lo objetual y lo matérico, ¿cierto? Y que después de varios ejercicios y reflexiones, él finalmente hace una gran síntesis de su visión, ¿cierto? Acá también quiero insistir en este tema de la paleta de colores, es adversa completamente. Entonces, cuando hablo de la síntesis, me refiero a lo volumétrico, a lo visual, y también a lo pragmático del color que tiene que tener las artes visuales, aunque sea monocromático, ¿cierto? ¿Puedo agregarte algo, Camila? Sí, por supuesto. Un poquitito, justamente, en la imagen anterior. ¿Quieres que vuelva? Porfa. Acá. Pude, ya. Ahí, mira. Encuentro que esta obra, pues mira, del 25. Sí. Eso es mucho antes que empiece a trabajar el circo, y antes de que empiece a hacer sus móviles. Pero si vemos esta obra, es un móvil. Y mira, si tú ves... La problemática del circo está ahí también. Está la problemática del circo, está en la problemática de lo colgante, lo que cuelga, el móvil, el movimiento. Son elementos que él ya tenía en su cabeza. Y mira cómo va también estas figuras que ya son geométricas. Podría... Es una lona, pero al mismo tiempo va ya empezando a jugar con la sombra, ya empiezan a aparecer los elementos que va a aparecer en su escultura. Sí, es increíble cómo, yo estoy concuerdo completamente contigo, cómo Calder tiene una cosa muy consecuente en su observación y en su visualidad. Un universo muy redondito, dicho en términos simples, sí. Totalmente. Voy a avanzar. Ahora no me deja ya. Aquí. Entonces después, cronológicamente, ¿cierto? Entramos en el tema de las esculturas de alambres y el tema del circo en particular. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Marilú, pero el tema del circo fue algo que detona y ya se avanzar al siguiente ciclo, como a la siguiente etapa de Calder. Me llama mucho la atención cómo la obra de Calder de esta época relata en esa simpleza. Yo la considero una metáfora de la época que se vivía, ¿cierto? Estamos en un periodo entre guerra, mayoritariamente está en Estados Unidos. Pasan cosas como que Estados Unidos está muy estable, hay una suerte de enriquecimiento económico, es justo antes de la gran crisis del 29. Están las fiestas del Charleston, están los eventos, el box, que es un deporte que a mí me encanta, que ahora el box está supeditado más bien a un espacio más del underground. En esta época el box era los grandes espectáculos, ¿cierto? Que habían en Estados Unidos. El tema del jazz, los blancos y las blancas empiezan a entrar al jazz en esta época, se empieza a institucionalizar el movimiento musical. Entonces hay todo un enriquecimiento entre económico, cultural y de libertad
que Calder de alguna u otra forma hace una síntesis de esta cosa como simpática, alegre, fácil, ¿cierto? Acá está esta escultura de Josephine Baker, que es la cantante y una cabaretera negra que definió una época de desenfreno y Charleston. Y si te das cuenta, en las líneas que usa, la simpleza, lo que yo encuentro más complejo que resuelve Calder es que tiene la rítmica de la época, ¿cierto? Esta libertad, este ritmo, esta oscilación positiva, desenfrenada, de bienestar, ¿cierto? Y del periodo entre guerras también. Entonces me parece que Calder tiene varios periodos que se entrecruzan, pero entiendo que su imaginario está siempre acorde a su contexto y él va viajando con él. Bueno, aquí las dos encontramos que esta foto era interesante. A mí me parece interesante porque cuando uno no ha tenido la suerte de viajar o no has tenido, y si has viajado no has tenido la oportunidad de ver una obra de Calder, uno no entiende las dimensiones, ¿cierto? Se entiende que siempre es monumentalista o muy pequeño, pero acá nos podemos dar cuenta de que esta pieza tiene aproximadamente unos 70, 90 centímetros y podemos un poco dimensionar. Acá, espérame un segundo, voy a correr las cámaras aquí. Esta obra a mí me parece súper interesante. Bueno, insisto en que está puesta de una forma, ¿cierto?, que nos permite leer, pero creo que las problemáticas de la escultura quedan muy bien resueltas acá, en algo tan sencillo, ¿cierto? Está el tema de la espacialidad, el volumen, el equilibrio, y vuelvo a tocar el tópico de la atmósfera. La atmósfera que veíamos en las pinturas del 25, si bien era una atmósfera compleja, ¿cierto?, porque la paleta de colores es densa y de colores terciarios, acá, si bien no hay colores, nuestra cabeza, nuestro ojo pone la problemática de lo cromático, ¿cierto?, el aire y la espacialidad entre las piezas vuelve a generar, a mi gusto, la misma atmósfera que estaba en las pinturas, que es este aire, ¿cierto?, este halo de entre los cuerpos, entre las materialidades. Voy a seguir acá. En esta pieza particular, me parece muy interesante cómo Calder trabaja la relación entre la forma y el fondo. Está el tema del equilibrio, cosas técnicas, ¿cierto? La escultura se para, la pieza tiene un plinto, hay una base. Pero ¿por qué las otras piezas no están pensadas para ser puestas en contra de una pared y esta sí? ¿Porque es una persona? ¿Por la altura? Entonces creo que hay problemáticas que Calder empieza a enfrentar en términos técnicos que tienen que ver con la tridimensionalidad. Y aquí viene el circo, ¿cierto? El circo es el inicio, es la obra inicial de Calder, donde empieza a generar los estudios de los movimientos, el equilibrio. Y me gustaría que entendamos o que nos acerquemos a la idea del movimiento y el equilibrio como el flujo de la energía. Porque les voy a salir de compartir pantalla, les quiero mostrar un video donde podemos ver a Calder. Denme un momento. Ahí, donde podemos ver a Calder presentando el propio circo y cómo él, un poco acercándonos a lo que tú decías, Marilu, ¿lo ven o ven el PowerPoint? Vemos el PowerPoint por el momento. Ah, perdón. A ver. Creo que ahora lo voy a lograr. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, qué bueno. No, es un video bastante largo, les puedo hacer llegar el link por el chat después, pero me gustaría que puedan ver, ¿lo ven bien? ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Cómo entra Calder con sus dos maletas donde lleva el circo adentro? Tiene un escenario, ¿cierto? Y lo empieza a estructurar. Entonces, él es parte de la obra.
Claro, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, pero les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Entonces, es muy interesante, voy a volver a compartir pantalla. Quería agregarte una cosita, se me ocurre, que sí, también podría haber tenido que ver, como tú decías, una lectura metafórica lo que es el circo como una metáfora de la locura del mundo, porque en el fondo están en la entreguerra, viene otra guerra, y la política es un circo. También puede haber sido una lectura porque no era tan ingenuo, o sea, no podía ser tan gratuito. No era tan ingenuo, y él tenía todo un tema también con, fíjate en el video que acabamos de ver, ¿cierto? Él genera el movimiento, él genera el circo, o sea, también habla un poco de esta suerte de titiritero, ¿cierto? De cómo las grandes políticas manejan los diferentes estados de la historia, del presente. Entonces, ahí, dentro de los textos que se encuentran en la Fundación, hay algunos que hacen alusión a esto, ¿cierto? Como a este como lenguaje tácito que tiene la obra de Calder. Después me gustaría un poco más hablar del tema de los niños, ¿cierto? De esta idea de los niños. Pero claramente hay un ejercicio también social, ¿cierto? Y entre la idea del oficio, quién mueve qué cosa, ¿cierto? Exacto. Y el presentador, no sé si te fijaste, es el personaje que decía como el maestro de ceremonia, tenía un sombrero de Tío Sam. Exactamente. Entonces, claro, yo estoy súper de acuerdo contigo en eso. Y por eso el circo yo creo que es una obra tan importante, porque por una parte, ¿cierto?, es la primera obra del concepto del movimiento, y a eso me refería yo con también entender el movimiento y equilibrio como flujo de energía, porque no solo es el acto de mover algo, sino que también tiene que ver con el acto de pensar quién mueve ese algo, cómo se mueve. Entonces empieza a haber un bucle que complejiza bastante la idea de movimiento y equilibrio, que me parece interesante. Ahora, no tenemos tiempo de poder profundizarlo completamente, pero está, ¿cierto? Lo anunciamos. Y en paralelo, hay ciertas obras de Calder que están relacionadas al surrealismo. Y acá lo podemos ver claramente, ¿cierto? Toda la influencia de la reflexión de lo onírico. A mí estas obras me hacen pensar mucho en Max Ernst, en una época de Max Ernst, ¿cierto? Y también en las dinámicas de la rítmica, de la línea, la espacialidad, que es muy propia del surrealismo en los años 30, que es muy distinta al surrealismo que avanza después en el tiempo, ¿cierto? Que tiene que ver con las formas, la idea de la forma, cómo las formas son parte de la realidad o cómo las formas son parte de lo onírico, la interpretación. ¿El círculo es un círculo realmente? ¿Qué significa el círculo? Acordémonos que en esta época también empieza a entrar un poco más adelante el psicoanálisis, pero Calder vive ese nacimiento de la idea de la psicología, la interpretación de los sueños. Esa es otra rama por la que uno puede tirarse a hablar de la obra Calder. Entonces el surrealismo es bien interesante. A mí me gusta cómo en base a las diferentes dinámicas de reflexión que tiene Calder, se configura su obra tardía, su obra de más madura, por así decir. Bueno, aquí tenemos obra bidimensional de la época, pero esto es más avanzado, ¿viste? Esto es más ya de los años 50, acá ya se está metiendo el expresionismo abstracto americano, la paleta de color acá en el año 44 y en el año 53 se ha depurado, ¿cierto? Se ha limpiado. Hay muchos teóricos que dicen que al depurar la paleta de color se van depurando las ideas, y otros dicen que pasa justo lo contrario. Entonces es interesante el tema de que es la significancia del color, ¿cierto? En la obra de Calder. Y acá tenemos estas piezas, que las mismas que tú nombrabas anteriormente, que se llaman los estabiles. Pues nos vamos a meter un poco más. Pero la idea de ponerlas acá es que si pensamos en la línea y pensamos en el color y pensamos de nuevo en la problemática de la atmósfera, sin duda que también tienen relación con el surrealismo. Estos son los primeros, ¿cierto? Son las primeras investigaciones de los estabiles, son las primeras problemáticas bastante tridimensionales que tiene Calder, pero es distinto pensar en el cuerpo humano
en la tercera dimensión que pensar en un plano en la tercera dimensión. Entonces ahí hay investigaciones bien técnicas y bien, bien interesantes, ¿cierto? Y en paralelo empieza todo el tema de la abstracción. Esta pintura yo la encuentro preciosa, no está bien que dé opiniones personales, pero la simpleza, la sencillez, la tensión, este punto amarillo, cómo genera una tensión con esta masa gigante negra. Las personas que se dedican a alguna de las disciplinas de las artes visuales van a entender esto que tiene que ver con la composición, es la gran problemática que uno tiene, ¿cierto? Cuando uno va a tomar una foto o vas a pintar algo o estructuras el pensamiento de una imagen, el tema de la composición, los pesos, es una gran problemática. Y acá se ve tan sencillo, es como alguien podría decir, lo podría haber hecho yo. Claro que sí, pero lo podrías haber pensado, eso es otro problema. Exacto, lo que encuentro súper bonito también en esta obra, Camila, es el nuevamente el diálogo entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, y que produce una desestabilización finalmente, como su móvil. Entonces eso es lo que produce, es una obra que está en movimiento, está desequilibrada justamente. Y de nuevo volvemos a la miniatura y al formato monumental. Sí, yo creo que ese es un diálogo que Calder empieza a tener en esta época, como a mitad de los años 30, empieza a tener este tema de lo monumental, lo pequeño también es monumental, o lo monumental también es pequeño, y la relación también, volviendo a la obra El Circo, me encanta esa relación tácita que él genera entre su cuerpo, su corporalidad, y la obra, ¿cierto? En el circo él se tiene que agachar, lo pone en el suelo, no lo pone en una mesa donde él está parado, y ahí uno se da cuenta que esa reflexión de cuerpos, el cuerpo del artista o de la persona versus el cuerpo de la obra, me refiero al tamaño, al volumen, es una reflexión que tiene, no la declara, pero la tiene. Yo creo. Y es una reflexión sumamente adelantada al tiempo, porque esos artistas que trabajaron en esas temáticas vienen en los años 70. Hay mucha gente que cree que viene en los años 50, cuando Pollock empieza a hacer esto de poner la tela en el piso, ¿cierto? Y hacer el dripping en el taller. Él habla mucho del tema de su cuerpo y lo automático de ese tipo de pintura, esta cosa espontánea. Pero yo creo que Calder partió con esta idea. Yo creo que Calder partió, saca esta idea un poco del impresionismo de salir a pintar afuera y donde yo me siento, cómo pongo el atril y miro el contexto y lo pinto, ¿cierto? Que no está declarada la problemática del cuerpo ahí, pero Calder la mete al taller y empieza a reflexionar acerca de esto, ¿cierto? De las corporalidades. Sí, pues al mismo tiempo hace una ruptura con la concepción tradicional de lo que es una obra de arte. Porque, claro. Bueno, Pollock hacía cuadro, era un cuadro, era un bien que se compraba, ¿no? ¿Cómo te comprabas ese circo? Lo saca del cubo blanco, ¿eh? Como de esta idea del gran salón, esta cosa tan como encerrada, ¿cierto? Que tiene tan académica. Es una ruptura con la academia, que también es un estamento súper importante del movimiento geométrico, de los artistas abstractos también, romper con la academia. No te interrumpo más. No, por favor, es la idea. Entonces, bueno, acá les voy a mostrar un par de obras más que nos hacen entender su relación con el surrealismo. Y esto ya lo dijiste tú, Marilú, pero me pareció lindo volver a citarlo porque quiero hacer el hincapié en algo. Estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar que el arte es un espacio solitario o elítico, ¿cierto? Que solo le pertenece a un estrato de la sociedad, ya sean los intelectuales o ya sean las personas con dinero. Siempre el arte ha tenido como algún complejo que superar. Y me gusta esta cita, porque hace entender de que el arte funciona desde la comunidad. O sea, cuando se los voy a leer, Alexander Calder es el inventor de las esculturas cinéticas con movimiento, a la que su amigo, el artista Marcel Duchamp, propone llamar móvil. Pero también trabaja luego en la contrapartida, estructuras estáticas sin movimiento, a las que otro amigo y el artista Jean Arp, para diferenciar de los móviles, propone llamar estables. O sea,
la nomenclatura de dos grandes reflexiones de las tres dimensiones que tiene la obra de Calder es dada por dos amigos, ¿cierto? Si Calder se hubiese mantenido solo o solo con su pareja en su taller, posiblemente no hubiese llegado a estas resoluciones. Entonces, por eso me parece interesante que podamos mirar la obra de arte siempre desde el concepto y del complejo positivo de lo comunitario. Acá tenemos un ejemplo del Stabile. Y acá, me encanta esta obra porque se llama The Black Flag, y es la primera obra, perdón, The Black Frame, y es la primera obra que Calder le puso movimiento y le agregó un motor. Y aquí empieza a aparecer este ingeniero, ¿cierto? Este mecánico que conoce de técnicas más bien industriales y las incluye en las obras de arte. Voy a dejar de compartir pantalla, les quiero mostrar un video muy cortito. Este sí que es cortito, lo prometo. Donde podemos ver cómo funciona, la obra. Perdón, es que aquí la tecnología es distinta a estar en una sala. ¿Lo ves, Marilu? Sí. No tiene sonido. Entonces vemos cómo está el plano, la agujeta roja con la bola roja se empieza a mover, ¿cierto? Y al moverse la agujeta roja empieza a aparecer ese amarillo, el espiral blanco también adquiere movimiento. Y de alguna u otra forma, a través del movimiento, se va resolviendo la idea de la composición de la obra, que tiene espacialidad, que tiene una paleta ya depuradísima, que tiene tensión atmosférica, ¿cierto? Los planos negros se ponen unos contra otros, el espiral blanco se pone encima a veces del amarillo, cuando el amarillo desaparece, ¿verdad? Ahora va a empezar a aparecer el rojo y se compone una obra final. Entonces, acá es cuando Calder empieza a agregar concretamente el movimiento. Si bien, espérenme un segundo que se me activó el... Perdón. Se me activó el video. Ya. Les pido disculpas. Entonces, empieza a agregar... ¿Ves ahí la presentación? Sí. Perfecto. Empieza a agregar el tema del movimiento. Y después... queda esta obra, que también la quise poner, que se llama La Fuente de Mercurio, que Calder, después de la obra que acabamos de ver, que se llama Black Frame, la hizo para el Pabellón de la República Española durante la Exposición Universal de París en 1937. Actualmente está en la fundación de Joan Miró. Si se dan cuenta, atrás está el Guernica. Y Miró, íntimo amigo de Calder, le propuso que hicieran una fuente que funcionara precisamente con mercurio de las minas de Almadén. Esto hace guiño a lo que tú dijiste en relación del circo. Calder no era tan ingenuo. Y el componente de lo social y lo político siempre estaba en su obra. Este pabellón fue hecho en 1937, en un contexto donde España estaba bastante complicado, ¿cierto? Y de alguna otra forma los artistas seguían en el ejercicio del arte, pero la obra de Calder, que puede verse muy simple y onírica y lúdica, tiene siempre estos trasfondos. Y de pasada podemos darnos cuenta que Miró también, porque él le dice, oye, mira, hagamos esta obra, es tuya, pero con el mercurio de las minas de Almacén, que ya estaban siendo intervenidas, ya estaban siendo, bueno, utilizadas a lo mejor no de la mejor manera posible. Y acá dentro de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Empezamos ya a ver aparecer la idea de los móviles. Esta obra, encontré muchos textos académicos indexados sobre la idea del círculo dentro del círculo, la esfera dentro de la esfera y lo que implica. Acá es donde los arquitectos y las arquitectas empiezan ya a tener otros ejes de investigación de la obra de Calder.
no nos vamos a meter ahí porque no es mi especialidad para nada, que sería muy mal que lo hiciera. Y nos damos cuenta de que las obras ya se simplifican, ¿cierto?, completamente, vuelve la idea de las obras de los alambres, pero claramente ha refinado el concepto de la línea, ha refinado el concepto del metal, los planos ya se simplificaron, la paleta se completamente simplificó. Aquí pasa lo mismo. El móvil ya está como concreto, ¿cierto? El objeto se mueve y ya no es producto de un motor, sino que es producto del viento, la energía, pasa una persona y se mueve una pieza porque genera un viento y una energía que mueve la pieza. Y esto me encantó. Esta es una cita que le hacen a Sandy Rower, que es el presidente de la Fundación de Calder y nieto de él. Y dice, alguien le dice a Calder, tengo una reproducción de uno de tus móviles y a mi bebé le encanta. Ojo con la palabra reproducción y bebé. Cuando el escultor Alexander Calder escuchaba esta frase, pronunciada a menudo por sus admiradores en la década de los 70, se daba la vuelta y dejaba a su interlocutor con la palabra en la boca. Y él decía, el hecho de que mi obra o su obra fuera accesible a todas las edades no significa que fuera poco seria o que detrás de ella no hubiera un trabajo de investigación. Le cabreaba que la gente lo asociara solo con arte para niños. Claro. Y a mí me hizo pensar en lo siguiente. Si ponemos en el mismo lugar la idea que puede tener los niños o el mundo imaginario que pueden tener los niños dentro del arte, siempre ha sido como lo infantilizado, lo naif. Y también eso ha estado asociado a las mujeres, ¿cierto? Ah, no, las mujeres hacen obras, lo que tú decías, las mujeres hacen obras naif, infantilizadas, ahora ya no, por suerte eso está cambiando. Entonces, cuando dicen la obra de Calder es naif porque representa el mundo de los niños y porque los niños lo entienden, a mí personalmente me parece una problemática a lo sumo adultocentrista, ¿cierto? Solo los adultos tenemos la posibilidad y la verdad de qué es lo que es la realidad. Y si nos damos cuenta, el enojo de Calder tiene mucho que ver con que cuando revisamos su obra, nos damos cuenta, lo vuelvo a decir así, porque es algo que uno va descubriendo, que para llegar a la síntesis y a la simpleza a la que llega su obra, pasó por mucho. En términos cromáticos, en las reflexiones pictóricas, decide dejar la pintura, se traslada al móvil, y hay todo un hecho de obras incipientes para el siglo XX que tienen que ver con la reflexión, ¿cierto? Y cuando decimos que es de niños, le quitamos el origen de la reflexión a Calder y le quitamos el origen de la reflexión a los niños. Y personalmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que es adultocentrista y súper sesgador. Y es algo que como mujeres nosotros también hemos vivido. Entonces me parece muy importante poner sobre la mesa esta forma de entender la obra, ¿cierto? Que pertenezca y de que alguna forma se relacione con el área de la edad del ser humano, de la infancia, no lo hace simple o no lo hace superficial. Entonces, eso yo creo que... Claro, eso es algo para reflexionar. Entonces, bueno, acá ya pongo concretamente móviles, ¿cierto? Que son estructuras colgantes hechas con alambres y formas geométricas variadas pintadas en colores primarios. Muchos hablan de dibujar el espacio. Cuando Calder empieza a tener estas obras ya resueltas, se generan dos temas, ¿cierto? Uno, hacia dónde viaja la obra de Calder, que tiene que ver con la creación del móvil, la investigación de lo mecánico, que ya vimos que pasó por todo un proceso, ¿cierto? Cuando Einstein vio un par de obras de Calder, pensó en la referencia visual de su teoría a la física cuántica. Cuando uno trata de acercarse un poco al mundo de la física cuántica y haces ese ejercicio de en el agua, pones los 10 bastones, tiras una piedra, ¿cierto? Y las ondas del agua se separan, y después se vuelven a unir al final, que es como el principio de la teoría de la física cuántica, tiene mucho que ver con el movimiento que explora Calder en su trabajo.
sin tenerlo como doctrinado, ¿cierto? No es que él leyó a Einstein y trató de hacer una interpretación doctrinaria de lo que era la física cuántica, pero pasa esa cosa linda que pasa en la humanidad, ¿cierto? Como del imaginario colectivo, el inconsciente colectivo. Entonces Einstein ve una obra de Calder y dice, esta es la representación visual de lo que yo estoy pensando con relación a la física cuántica. Y después tiene todo el tema lo atmosférico, que ya no solo es la paleta de color, sino que al estar en una pieza en tres dimensiones y en movimiento, se genera la sombra. Y en esta pieza de acá podemos ver claramente la proyección, ¿cierto? La sombra. Me quiero apurar porque no sé cómo estoy de hora, pero al existir el móvil de Calder, existen a su vez millones de copias, millones de millones de millones de copias. Y leyendo textos también dentro de la Fundación de Calder, hablan mucho de la problemática de la democratización de la imagen, ¿cierto? Calder hizo un móvil que se puede reproducir muchas, muchas, muchas veces por la simplicidad que tiene. ¿Y qué pasa con el oficio? ¿Y qué pasa con la idea? Entonces ahí que genera la problemática de la copia. ¿La copia es realmente la democratización de una imagen? Dejo planteada la pregunta, yo creo tener mis propias reflexiones, pero no viene al caso que yo las dé. Pero creo que la obra de Calder sí propone estas cosas que en la actualidad, y en cómo se maneja el arte en el siglo XXI, y lo que significa el arte y la cultura, sobre todo los procesos humanos que estamos viviendo ahora, Calder plantea problemáticas políticas y culturales y de la industria que son muy interesantes de analizar desde la simpleza, pero no superficialidad de su obra. Entonces, acá ya empezamos a cerrar un poco el tema de la obra, donde hablamos de las reflexiones de síntesis, la relación entre lo abstracto y lo figurativo, ¿cierto? Siempre se separa la idea del arte abstracto del arte figurativo, porque generalmente pensamos en formas planas, pero el círculo también es una forma y también es una figura. Y yo creo que Calder propone un poco esta dicotomía. Y ahora te voy a citar a ti en nuestra conversación de ayer, porque todas las pinturas que vamos a ver son póstumas a las esculturas, vienen después de todo este ejercicio que ya hemos visitado de las esculturas, y tú me dijiste algo bien bonito ayer, me dijiste, la escultura es antes de la pintura, igual que para Rodin. Y me parece súper interesante, porque en el caso de Rodin, pensamos en el dibujo como el inicio del pensamiento de la forma, ¿cierto? Y en el caso de Calder, me parece que es el inicio de la investigación de la realidad, que pueden ser cosas distintas, pero a la vez armonizan entre ellas. Y ahora les quiero mostrar estas piezas que afortunadamente tenemos dentro de la colección del Museo Raleigh, que son pinturas, o sea, son ediciones, ¿cierto? O pinturas bidimensionales que sintetizan toda esta reflexión que hemos visto del volumen, el movimiento y toda esta problemática que tiene que ver con el ritmo. Y nos podemos dar cuenta de que la paleta ya es completamente depurada, son solo los colores primarios que se van enfrentando entre unos y otros, bueno, el blanco y el negro, ¿cierto? Que no son considerados colores primarios, pero están dentro de una paleta básica, ¿verdad? Y claramente, bueno, yo ayer te hacía una interpretación que creo que tiene que ver también con la edad, ¿no? Como dice Philip Roth, la vejez es solo para los valientes y hay cosas que uno va perdiendo a medida que envejece, y mucho tiene que ver con la motricidad fina, con el tema de la fuerza, y la pintura se transforma en un fiel compañero, una fiel compañera. Entonces, claramente hay muchas obras de esta época que están en la bidimensionalidad, que están en la tranquilidad de una mesa, que están en la tranquilidad de una paleta bastante simplificada, en el buen sentido de lo simple. Todas estas piezas están disponibles dentro de la colección. Y a consejo tuyo, quise poner los grandes hitos, pero muy poquitos porque no tenemos tanto tiempo. Acá tenemos una stabili, que son estas estructuras grandes que suelen poseer formas simples, estar trabajadas en chapa, por lo general pintadas de rojo, y alcanzan un tamaño monumental,
que las vuelve ideales para ser instaladas en espacios públicos, y es por ello que hoy son parte de algunas de las ciudades más importantes del mundo. Yo creo que aquí también se enfrenta tácitamente con un tema político, el arte para todos, ¿cierto? El arte en la calle, el arte en la ciudad, el arte como algo que yo cohabito. Todos tenemos algo de arte en nuestra casa, desde un póster de Michael Jackson en adelante, ¿cierto? Pero esta obra la habito, está a disponibilidad. Alguien puede dormir debajo de esa pieza, ¿cierto? Y también tú nombraste las nubes de la acústica perfecta, que se llama esta pieza. Y dice, el diseño de las nubes no solo lo imprimieron a la sala dinamismo y color, sino que también le dio algo mucho más valioso para los efectos del espacio, una acústica impecable, ideal para colocar en el escenario la mejor orquesta de cámara y a la más dedicada coral de voces blancas. Blanca se refiere a lo prístino de la voz, ¿no? De que solo de personas blancas. Entonces, vuelvo a la idea del arte de todos y de todas, ¿cierto? Cuando Calder empieza a intervenir en el espacio, claramente hay un manifiesto, ¿cierto? De que no solo está dentro de una galería, no solo está dentro de un museo, sino que mis reflexiones pueden cohabitar con diferentes personas. Y también lo que me interesa de esto, primero es el factor de lo multidisciplinario, ¿cierto? Para trabajar acá tuvo que trabajar con arquitectos, con personas especializadas en estructura y, por supuesto, en acústica. Entonces genera una reflexión que se está teniendo ahora que tiene que ver con en qué momento se dividen las artes aplicadas de las artes visuales, ¿cierto? El hecho de que Calder tenga piezas en una aula magna, ¿lo hace ser un diseñador? ¿Lo hace ser un arquitecto? ¿Le permite seguir siendo un artista? ¿Realmente se dividen las artes aplicadas de las artes visuales? Creo que nos invita a pensar en varias cosas, ¿cierto? Y dice, en términos de arquitectura y estructura, en un principio las nubes de Calder fueron suspendidas con cables especiales sobre el techo de yeso falso. Se movían y se ajustaban a la posición deseada dependiendo del tipo de obra que se estuviera ejecutando. Posteriormente los ingenieros acústicos, ¿no Calder? Los ingenieros acústicos, la fijaron de manera permanente en la posición que consideraron como la más adecuada para los efectos de la sala. Entonces, el tema de lo multidisciplinario, el arte y la comunidad que hablábamos anteriormente, ¿cierto? No solo de los amigos, sino también de las personas que van especializando sus conocimientos. Y por último, quería terminar con esta, enunciando una exposición que se hizo hace unos años atrás, que la hizo Hans Ulrich Obrist, que es un gran curador de la actualidad, director de Serpentine Gallery en Londres, que se llamaba Calder Stories, y se hizo en el Centro Botín Santander, y lo interesante es que aquí también está el factor de lo multidisciplinario, ¿cierto? Para poder montar la exposición, Hans Ulrich Obrist hace la curatoría, pero para el diseño expositivo llaman al arquitecto italiano Renzo Piano, que es un premio Pritzker, y que a su vez es autor del Centro Botín y de otros centros súper importantes de arte. Y también llaman a iluminadores especialistas, entonces se conforma un grupo, un equipo de trabajo, para presentar en una exposición obras de Calder que nunca habían sido vistas. Entonces dice, primitivas máquinas que a lo que hasta entonces se consideraban que debían ser una obra de arte, que fuera de él quien inventó los móviles. Entonces no solo son estas primitivas máquinas, no solo son los móviles, sino que también es todo lo tácito que está dentro de la presentación de una obra de Calder. Entonces al exigir de forma subliminal, porque no es que él diga, no hay un protocolo de exhibición, ¿cierto? Sino que él subliminalmente dice, la obra le pide al curador que llame a un arquitecto especialista, que llame a un iluminador especialista, la obra tácitamente habla de lo comunitario, habla de la conjunción, ¿cierto? La conjunción del trabajo en equipo. Eso es lo que tenía preparado para conversar con ustedes. Marilu, está silenciada. Oye, un impresionante recorrido y explicación de todo lo que hay
la investigación detrás de las obras de Calder, que como bien explicaban ustedes, muchas veces se ve simple, pero la reflexión que hay detrás, la verdad es que es impresionante. Hay varios comentarios orientados a esto mismo que estoy comentando. Francisca Loman, que entiendo que es artista de Talca, no sé dónde estará viviendo ahora, pero está aquí presente en nuestra sala Zoom y comenta, dice, habrá influido en su inconsciente para su obra en movimiento al estar constantemente en cambios de ciudad y pone entre paréntesis movimiento por los trabajos de su padre, además de la influencia del circo y otros. Sol Guillón comenta, a ver, dice, ¿dónde quedó el comentario de Sol Guillón? Dice, respecto de la copia, también Víctor Vasarely en su Manifiesto Amarillo plantea que el valor de una obra no está en que sea única, sino que está en sí misma. Interesante reflexión dentro de la democratización del arte. Después Regina Betancourt dice, aquí hubo una exposición de Calder que mostró muchas hamacas enormes que él hacía. Exactamente. Excelente, muchas gracias. Hay, bueno, varias felicitaciones ahí a las dos expositoras. Saludos también al Museo Rally Santiago y a la Universidad Finisterre. No sé si pueden, tanto Camila como Marilú, a lo mejor comentar algo de lo que se refiere ahí Sol, de la democratización del arte tan presente, digamos, en la obra de Calder, y cómo el Museo Rally la pone a disposición también en nuestro país, esa preciosa colección que tiene de las obras de este artista norteamericano, Camila Marilú. Ahí les abro de inmediato el micrófono. Ahora sí, es que no me tenía silenciada. Yo me silencié porque empezaron a pasar la máquina de cortar pasto al lado. Bueno, sí, efectivamente, la democratización del arte es como uno de los principios fundamentales del surgimiento del movimiento abstracción, creación, son de los principios que ellos entonaron. Es un tema que vimos harto el año pasado cuando analizamos la colección de arte geométrico y abstracto del Museo Rally. Está en todos los manifiestos que ellos hicieron, porque parece un arte que cualquiera podría hacerlo. En ese sentido, se democratiza. Y también parece un arte que cualquiera puede entenderlo, parece, pero a raíz en esta conversación Camila también nos ha demostrado que hay mucho más que ver que lo que uno puede ver en una primera mirada. Parece un arte ingenuo y no lo es tanto. No sé si la Camila quiere agregar algo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, voy a confesar que para mí, cuando estudiaba arte o el arte en el que yo crecí viendo, Calder estaba un poco lejos, ¿cierto? Porque no era tan conceptual, no tenía tanta densidad. Entonces este tema de la ingenuidad también hacía que tuviera una transversalidad en su lectura, y para mí el tema de la democratización tiene que ver no solo con la posibilidad de tener una obra, sino que la posibilidad de comprender una obra, ¿cierto? Como no se nos puede olvidar que la obra es un lenguaje que tiene un emisor y un receptor y entrega un mensaje, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que la democratización tiene que ver con los dos aspectos, con la comprensión y también con la obtención. Entonces, creo que Calder de alguna forma genera las dos. Yo puse la problemática en relación a la idea de la copia, que me parece interesante. Calder ha sido súper copiado, y la gente que lo copia muchas veces dice que tiene que ver con la accesibilidad, ¿cierto? Todos podemos tener un Calder, pero ese no es un Calder, es una copia de un Calder. Entonces, ahí yo creo que hay un tema. Gracias, Camila. Terminando aquí la sesión, les voy a transmitir la cantidad de felicitaciones y saludos que les han dejado desde Chile, regiones, y también hay gente de Estados Unidos, Uruguay, Colombia. Esta ha sido una charla muy internacional, así que agradecemos a todos quienes se han conectado su presencia hoy, dejarlos invitadísimos a nuevas exposiciones y charlas en conjunto con el Museo Rally de Santiago, a quien reiteramos nuestros agradecimientos
a Marcia Aide, a todo el equipo, Francisca Jaksic, que tengan un gran fin de semana y muchísimas gracias por abrir la colección y permitirnos estudiar y adentrarnos en el fondo a los mensajes que han dejado todos estos artistas. Camila y Marilú, mil gracias por esta magnífica exposición y hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.